Buenos días, compañeros. Pues vamos a darle el último día de la semana. Vamos a sacar las palomas a ver cómo vuelan. Hasta ahorita pues, se miran bien. Me ha gustado cómo han estado trabajando en la semana. Y pues ya ahora es el último día. El último día de la semana para el quinto vuelo ya. Teníamos que empezar, ya se va a acabar. Pero pues a ver cómo nos vaya estos últimos dos vuelos y pues nos faltaría el derby. Ahí traemos unas derbys. Y pues vamos a darles un rato a ver qué tal. Hay que sacarlas. Las palomas. Llevan 15 minutos de que las saqué. Se me perdieron. Me dieron hasta arriba, ya no se vieron. Están las palomas ya. Llevan 40 minutos. Andaban de arriba para abajo y apenas se llegaron aquí. Pero así andaban, se iban y ya se venían y muy bien. Y aparte está haciendo airecito. Pues más bonito volaron con el airecito. Ahí están las palomitas. Ya es su último día de entrenamiento. Para prepararlas para mañana, llevarlas al club para la suelta, para el concurso ya, el quinto concurso. Ahí están las palomas. Pues ya vamos a bajar las palomas, ya llevan una hora. Hay que bajarlas ya. Comiendo las palomas, volaron una hora y como les dije, como andaba haciendo airecito, pues volaron muy bien. A ver al rato en la tarde cómo se comportan, que ahí van. Ahí está, ya acaban de comer las palomas. La Rita,
está tomando su agüita. Ahora les toca el red set, el agua, y ya en la tarde agua limpia, y ya pura agua limpia ya hasta mañana. Ya con este día ya estamos al último día del entrenamiento, ya más entrenamos en la tarde y ya se acabó la semana. Estamos a 30 de octubre ya. Están las palomitas. Sé que ahorita que acaben de tomar agua y todo y ya vamos a chambear un rato y ya en la tarde para venir a entrenar otra vez. Pues ahí estamos. Ojalá y nos vaya bien el domingo. Esperemos que sí, porque las palomas se ven bien. Hay que ver qué resultado tenemos, pero hasta ahorita se ven muy bien las palomas. Pues a darle. Buenas tardes, compañeros, pues aquí estamos para el entrenamiento ya de la tarde del viernes. Ya mañana vamos a llevarlos a encestar para la carrera del domingo. Vamos a sacarlos un rato. No las podía pescar, pero ahí están las palomas. Con el sol y eso, se llevaron. No las podían pescar, pero ahí están ya. Unas ahorita que las acabo de sacar. Se acomodaron y se fueron y no las acomodaba en la cámara, pero ahí están. Andan retiradonas. Más que ya con el sol, se nos escapan. Se nos pierden ahorita ahí con el sol. Señor, señora. Estoy rayando las palomas. Mande la niña. Mande, pero. ¿Venimos? A ver. ¿Cómo se ve? ¿Cómo anda? Las palomas se ven bien y pues vamos a ver qué nos trae el domingo. Pero ahí están las cagadillas, los excrementos del día. Aquí están otras, vean. Bien sequecitos. Vean esta, que cómo se pegó aquí. Entonces, ahí está. Vamos a barrerlo. Están las palomas. Ya llevan media hora. Así han andado, igual en la mañana. Por arriba, para abajo. Ya se quedan un ratito aquí. Le vuelven a dar otro rato. Y así se la están pasando. Pero a ese ritmito. Ni recio ni lento. Trabajando bien todos los días, su vuelo, su comida, su apetito, los excrementos bien. Pues ahí está, no podemos poner paros de nada. Ya nomás que hagan su jale las palomas y esperemos que se apunte una otra vez y no se les afloje a las punteras.
se gana. No queremos otra. Con una que se venga buena. Y que gane, no, pues qué más. Qué mejor, ¿verdad? Pero pues para eso estamos trabajando. Vamos a ver qué nos viene el domingo. Pues ahí están las palomas. Ya les falta poquito, ya les falta como 10 minutos nomás para bajar. Llevan 40 minutos. Que se avienten el último sprint. Palomitas. Ya vamos a bajar las palomas. Ya llevan 45 minutos, les vamos a dar. Pero los volaron bien. Buenos días, compañeros. Pues ya aquí para preparar las palomas para el vuelo de mañana. Ya el quinto concurso. Ya casi se acaba esto. Así como estábamos ansiosos que esperara, ahora estamos ansiosos para que no se acabe. Pero ya estamos. Ya estamos en los últimos. Pero ahí están las palomas. Vamos a darles de comer. Para alistarlas para el rato. Ya nomás hay que echarles de comer, no van a volar ni nada. Pura botanita. Pues ahí están las palomas. Ya que se vuelva a venir a hacer 8, ahí está, mírenla. O cuál será la que nos dará la sorpresa mañana. La verdad andan bien. Mira nomás. Ahí están las chiquiadillas. Neles. Ahí están las palomitas, vamos a echarles de comer y su agüita limpia, no más, pues vamos a darle. Dale de comer las palomitas.
Ahí están en su botana ya las palomas. Vamos a ver qué nos espera mañana. Pero todo bien en la semana. Volaron bien, comieron bien, hicieron buen tiempo en la suelta. Los excrementos al 100. Pues prácticamente todo estuvo bien. Ya no más falta que mañana se peguen adelante y no aflojen. Ahorita les vamos a dar esta parte. Y al ratito les voy a dar otra parte. Ya como a las 12:30 les voy a dar su otra parte de comida. Pues ahí estamos. Buenas compañeros. Pues aquí estamos para darle la segunda parte de la ración de la comida. En total se van a ir con 20 gramos las palomas, igual que la semana pasada. Vamos a echarles de comer. Ahí están las palomas descansando, tomando su reposo, listas para mañana. Vamos a ver qué sale. Pero ahí están ya listas. Ahí están las palomitas. Es una de mis elegidas para mañana. La 06. Ahí está. ¿Queda? ¿Es cierto? Mañana se viene las primeras. Estamos a echarles de comer. Están las palomas ya comiendo. Son las 12:30 de la tarde. El enceste nos toca a las 3 de la tarde. De las 3 a las 4 aquí hay que encestar. Como les dije, la mañana se comieron una parte y ahorita es la segunda parte. Vamos a ver. Ya está un poquito más refrigerado, ya está como 3:30. ¿Qué pasa? Son como 380, 390, por ahí. Pero más está por ahí. Espera con buen tiempo. Todos van a venir como la misma velocidad de la semana pasada. Pues ya vamos a echar las palomas para llevarlas al enceste. Y ahorita ya para el quinto concurso. Vamos a ver cómo nos va esta semana. Pues las palomas se han visto bien, como les he venido diciendo. Vamos a echarlas para ver que se sienten bien. Tienen las pieles rositas como la semana pasada, como me gustan que
así tienen que ir. Ahora van más infladitas y livianitas, como un globito. No van tan duras. También. Y pues a ver cómo nos va. La 40. Se sienten bien las palomas, suaves, livianitas, y comieron 20 gramos, como les dije, en la mañana 10 y hace rato 10, y pues ya no se les siente mucho, tienen buena digestión. Este ya no lo quería mandar, pero que se vaya a tener. Está chiquito, pero se llama morrito. Pero que se vaya esta semana, a ver. Y si no aguanta, ya lo preparo. Esta se siente bien también. Anda muy venuda esta. A ver si alcanza a apreciar. Pero las quillas no están bien blancas. Te voy a dejar bien. Pues sí, vamos a mandar el rojo. Es el que llegó el lunes. Anduvo muy huevón en la semana, pero lo llevamos a la suelta del jueves y sí llegó. Y ayer sí voló completo, todo el tiempo. Pero los otros días que ya voló poquito, y pero se siente bien. A ver mañana. Que no se afloje, es derby. Que no afloje el cabrón para que se venga. Pues ahora sí, vamos a ver a la marca de la semana pasada. Otra vez la vamos a meter al pool. La verdad va muy bien. Otra vez, parece una pinche pajita, no pesa ni madre. A ver, esperemos que mañana se les pegue otra vez a las punteras, porque ya demostró esta paloma. Y estas palomas son muy constantes. Ya hice esta pareja y la verdad, cuando agarran la punta, son muy constantes. Esperemos que esta semana no nos falle y haga otra vez una buena marca. Pero anda muy bien, anda muy livianita. Son las que vamos a meter a los pules, que es la escogida que le decimos, las apuntamos en una lista. Y la que llegue primero de esa lista es la que gana lo acumulado. Vamos a meter a esa y a esta, a 06. También anda muy bien. Y fue nuestra segunda paloma. Pero anda muy bien también esta. Tiene los ojos muy brillosos. Y ha estado muy, muy bien. Pues vamos a ver qué pasa, si se viene. Pero ya la siento bien también esta. Esas son las que vamos a meter a los pules. Pues ya vámonos, vamos a echarlas al club, porque ya se nos está haciendo tarde. Ahorita nos vemos allá en el club. Aquí vamos a encestar las pinches changas, todo con las medidas de seguridad, porque era un semáforo rojo. ¿Cuál está? ¿La 13 y cuál otra? Acá está. We'll be right back.
estamos ya aquí con las medidas de seguridad, todos con el cubrebocas, y el enceste va a ser medio salteador. Van a venir unos primero, luego así, para no tener tanto compañero aquí acumulado. Estamos, ahorita ya vamos a empezar a cambiar. 26. Pues ahí estamos. Pues ya andamos terminando con el enceste. Ya nomás falta ese compañero que estamos estando ahí. Y ya damos por terminado el día de hoy el enceste. Para mañana hice el vuelo de Huichapan, que nos marca como 380 kilómetros. Ahí están las palomas con su agua. Ya se les pone su agua a las palomas y todo. Pues ahorita ya vamos a esperar para que llegue el camión y subirla. Y pues ahí estamos. Vamos a ver cómo nos va mañana. ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! Liberaron las 40,000 palomas. Suerte a todos los competidores. Destino Guadalajara, zona metropolitana. Buenos días, compañeros. Pues aquí estamos ya en la espera del quinto concurso. El punto se llama Huichapan. Más o menos nos da como 400 kilómetros aquí en Zapopan, allá en la área de como de La Laja, de Zapopan, aquel lado de la entrada. Yo creo que han de volar unos 20 kilómetros menos, como unos 380. Y las palomas las soltaron 5 a las 7. 5 a las 7 quiere decir que ahorita ya llevan 7, 8, 9, 10. Llevan 3 horas y media de vuelo. Ya no han de tardar. Según el cálculo, si las palomas levantan una velocidad de 1500, 1600, han de llegar un poquito antes de las 11. Y allá, pues un poquito más antes. Si vienen a 1500, apenas a las 11 o 11 pasaditas. Ya si vienen a 1300, pues ya le van a dar como a las 11:15, 11:20. Acá para este lado de Zapopan. No sabemos cómo se va a poner el vuelo. Pues según dicen que se va a poner rápido. Igual que la otra semana, 1500. Ahorita el aire ya se siente tranquilón, está ligeramente a favor, pero tranquilo, no está muy fuerte. Ahorita ya vamos a sacar los buchones para estar preparados. Y pues hay que esperarlas, a ver cómo nos va. Ojalá y se vengan a la punta. Pues aquí ya esperando. Ya no han de tardar, si vienen a buen tiempo. Y ahorita lleva 17 minutos de la marca de allá de abajo de La Laja. Así. A ver.
no tardan, si tenemos... ¿Por dónde? Por esta zona aquí, lo que es esta parte. Hey. ¿Cuántas son? ¿6? 8. Se abrió una. Sí, se desprendió de ahí, sí. ¿Eh? Abajo. Ahí viene una. La 06. ¿La 06? Sí. Bueno, de menos que... No, es el 32, el otro que te había dicho, güey. Ya es que te dije de los tres. Ese nota que no apuntamos. El 32. Bueno, el macho, ¿eh? De perdiz, nuestra estadística, dijimos que antes de qué? El 55. Pues sí, la marcamos al 55. Ahí viene una era. Y volaba toda la semana. ¿Se paraba ya? No quería. ¿No? ¿Y ve? Llegó. Para que veas que las palomas, ¿cómo son? Pero ya se arrimó, ese lo traigo para el gran premio. ¿Tiene una, no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, caray! ¡Ay! 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 Ahí está, ya llegó el rojo. Que nos había llegado la semana pasada, el lunes. Ahora ya se les ganó otras. Faltan 9 palomas. Ya les ganó a las demás. Pues ahí está el rojito. Ya llegaron todas las derbis. ¿Sí? Sí. ¿Eh? Pero nos falta nuestra paloma, la 08, es que no llega. Ya no llega la 08. Ahí estamos. Ahí están las palomas. Ya tienen 2 horas que llegaron. Ya les vamos a dar su ración completa. Les dimos una parte de lo que estaban llegando y su agua. Les vamos a dar una ración. Ahí está, ya nomás nos falta una. Pero ahí están las palomas. Se miran bien, al ratito. Ya no tarde cuando me vaya al club para echarles otra comida y ya cambiarles el agua y ponerles algún medicamento. Ahorita le voy a hablar al médico a ver qué es lo que nos dice que les demos, porque él tiene tenemos visita del médico el martes, va a venir el martes a checarlas. Pero ahí están las palomas. Estamos aquí en el club, ya están sacando los resultados ahorita. Ya empezaron a llegar la gente. Están sacando los resultados. Estamos que ya estamos llegando ahorita. Entonces un ratito más ya salen los resultados y también estamos haciendo el sorteo de las tablas. ¿Qué tabla nos toca esta semana para meter las palabras? Pues ahí estamos ahorita. Que salgan los resultados para. Ahí te decía esa pinche paloma. Pues ahí andamos, ¿no? El miércoles en el 600, pero. Ahí anda la marca. Dije, pues te vas a la carretera. Como en los 100. A la larga. O sea que estuvo encerrada.
ahorita que sale. El domingo no fue el vuelo. 41. Dos vuelos seguiditos, señores. Pepillo Sandoval. Santa María, 39 Nacho, 38 Trébol y Chávez, 37 Trébol, 36 Maratón, 35 Maratón, 34 Trébol y Chávez, 33 Trébol y Chávez, 32 Emilio Morales, 31 Lalo, 30 Palomar Rodríguez, 29 Trébol y Chávez, 28 Eladio Carlos, 27 Nacho Benavides, 26 Willy, 25 Santa María, 24 Roberto Reyes, 23 Tito Asensio, 22 Tito Asensio, 21 Luis López, 20 Hermano Ruiz, 19 Santa María, 18 Nacho Benavides, 17 Andrés Rizo Casillas, 16 Willy, 15 Santa María, 14 Santa María, 13 Hermanos Flores, 12 Novelo, 11 Tito Asensio, empiezan los diplomas. Décimo lugar, Trébol y Chávez. Noveno lugar, Tenerife y Gonzalo. Octavo lugar, Palomar Zúñiga. Séptimo lugar, Tito Asensio. Sexto lugar, Familia Morales. Quinto lugar, Humberto Casillas. Cuarto lugar, Palomar Ortiz. Tercer lugar, Trébol y Chávez. Segundo lugar, Trébol y Chávez. Y primer lugar, a una velocidad de 1723.053, Trébol y Chávez, señor. Allá está el rodo. Bueno, es socio del FER. Sí, ahora ya van doblete, ¿da? Ya llevan doblete, ¿no? Qué bueno. Chido, me felicitas al FER, güey. Mucho gusto. Felicidades, ahí está el que ganó esta semana. Hizo tamarindo el vato. Ahí estamos. Pues aquí estamos ya. Venimos llegando del club. Y pues ya. Quedamos en el lugar 66, pues ya no estuvo tan mal. Estuvimos en el segundo grupito de las marcas, pues nos tocó en el lugar 66. Bueno, ya de perdí ya no anduvimos en los 600 ni en los 200, ya mantuvimos dentro de los 100, y pues se sienten bien las palomas, hicieron buen trabajo. Nomás pues sí, ahora no se pegó unos 5 minutos antes que hubiera llegado, pues nos hubiera ido un poquito mejor, pero estuvo bien nuestra marca. Y pues a echarle ganas, ahorita ya es la última semana para el último vuelo, y pues también traemos unas derbis, ahí ya nos toca ahí otros 15, 22 días de trabajo con las palomas. Y pues ahí estamos, pues gracias por estar viendo nuestros videos, por compartir, darle like, y pues acuérdense de suscribirse y activar la campanita, y pues ahí estamos, vamos a seguir trabajando y pues a darle.